Independiente recibe en el Libertadores de América a Gimnasia de La Plata, con la misión de continuar con el puntaje ideal que le permite mantener el liderazgo de la zona A de la Copa de la Liga. El encuentro tiene la transmisión de TNT Sports. El rojo no cuenta con Julio Bufarini y Federico Mancuello, dos experimentados que están con molestias físicas y no forman parte de la lista de concentrados. La formación dispuesta por Carlos Tevez tiene a Gabriel Neves desde el inicio en lo que es su primera titularidad con esta camiseta. En el Lobo, Leonardo Morales se mostró recuperado del traumatismo que había sufrido ante Independiente Rivadavia, por lo que Leonardo Madrón lo ubica como titular en la defensa. También se esperaba el regreso del lateral Gustavo Canto, pero finalmente no estará ni siquiera en el banco de suplentes. Gimnasia no cuenta con dos jugadores lesionados, como Guillermo Enrique y David Salazar, quienes se perderán varias fechas más. Enrique, en el partido de pretemporada ante San Lorenzo, sufrió una ruptura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, mientras que Salazar fue sometido esta semana a una artroscopía por la rotura parcial del menisco externo de la rodilla derecha. El conjunto de Madelón empezó con un buen triunfo de visitante ante Talleres, pero luego sufrió una inesperada derrota como local contra el elenco de Rodolfo de Paoli. En cambio, el conjunto de Avellaneda viene de vencer a su homónimo de la tierra bodeguera y luego se impuso por la mínima diferencia frente a Vélez en el José Amalfitani. Y bueno, chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido. Nos vemos la próxima. Chao. Y atención que se venía Sarabia, va sacando la pelota del fondo. Aguilar queda corto, el arquero va. Sarabia y está gol. Ah, bueno. Gol de Gimnasia, le quedó corto a Aguilar. Un cagadón de Aguilar. Mirá vos con lo que había hecho el anterior. Gol de Aguilar. En colaboración con Sarabia, que presionó y que ganó. Mirá vos, mirá vos. 26-50. Gana Gimnasia 1-0. Lo hizo Sarabia, ¿eh? Pero casi que se lo dio Aguilar. Dale. Y el primer error grave de Aguilar desde que está en Independiente se traduce en un gol para el rival. La jugada ya había arrancado mal porque Jiménez recibió a las espaldas de los volantes de Gimnasia y en vez de girar y tratar de ir con Ábalos y Tolosa, la rebotó para atrás. Y en ese rebotarla para atrás hizo que el equipo retroceda 10 metros y arranque de cero una jugada defensiva. Pase para Aguilar, Aguilar la deja corta, la verdad es que no estaba presionado, no estaba incómodo, le pegó con la pierna hábil, un desastre del colombiano. Lo asistió al jugador de Gimnasia. Rey trató de achicar, trató de salir, pero le pasó la pelota entre las piernas. Y Gimnasia de La Plata, sin querer pasar tres cuartos de cancha, no le digo sin patear al arco, sin querer pasar tres cuartos de cancha, se encuentra con un 1-0. El estadio, obviamente, con un baldazo de agua helada. En el fondo va sacando Gimnasia. Y acaba de ganar el Lobo, señoras y señores. 1-0. El equipo de Leonardo Caro Madelón y la gente enojada, Silbidos. ¿Alguna desaprobación? Lógica, lógica, porque Independiente ha jugado mal, porque no ha jugado bien, porque tiene mucho más equipo para jugar mucho mejor, pero no lo hace. Entonces, claramente queda en el debe, claramente queda en el debe. Y como decía Fácil, yo suscribo, lo más grave de hoy es perder con un equipo horrible. Y perdió con un equipo horrible, pero esto no es un desprecio hacia Gimnasia, sino es una manera de graficar todas las limitaciones que tiene Gimnasia, que peleó el descenso hasta el último partido del torneo anterior, en un Independiente, con un entrenador que no confunde, con un técnico que no confunde. Define todo último minuto, cambia a los jugadores todos los partidos y llamativamente los segundos tiempos de Tevez suelen ser un poco más claros que los primeros. Y esto tiene que ver con que el once inicial lo está haciendo mal o eligen mal los jugadores. ¿Es una derrota de las preocupantes por Independiente? Y porque le parece que es una carga jugar acá. Y eso es lo peor que te puede pasar. Porque ya le pasó eso a Independiente hace poco tiempo. Que jugar acá
era un problema. Y hoy hace 4 partidos que no gana, ¿no? Bueno, entonces, eso es algo que hay que corregir. El jugador independiente tiene que absorber la presión. Tevez tiene mucho más jugadores para jugar mejor. Lo que no está encontrando es el dispositivo táctico para que la cosa fluya. Neve me genera expectativa, Luna me generó expectativa, pero todo muy tenue. Los delanteros tienen que ser siempre los mismos, Tevez. Siempre los mismos. En 3 partidos elegimos 5 o 6 jugadores diferentes para el ataque. Los delanteros tienen que ser siempre los mismos. No hagamos cosas raras. Si los 4 de atrás no los cambia, ¿por qué los de adelante los cambia? Déjelo como está. ¿Qué diferente nos proponía Gimnasia? Nada. Nada. Mucho para trabajar por Tevez, rendimientos individuales preocupantes. Un error fatal de Aguilar que hizo la cagada del día. Después jugó un partido correctísimo, pero no se lo puede evaluar por eso porque lo de él fue determinante. Pero Independiente no tuvo un escenario como para lastimar. No lo generó, no lo creó y no lo remató. Le tuvo fobia al arco. Se cansaron de dar pase incluso dentro del área chica. Hay que pegar al arco, muchachos. Hay que pegar al arco. Aún teniendo una situación de gol, hay que pegar al arco. Voy con Polo porque se me va la gente, Polito.